Buenos días y bienvenidos a Salamanca, a 10 Congreso Mundial de Tierras Salvajes. Welcome, my friends. We've been 2 years coming here. We're going to have a good time. I'm going to be giving some announcements as we go along. But first, we're going to have some very special welcomings from national, regional, local levels. 4 very good friends of mine, people who have helped us convene this Congress. And I would ask that as we start, before I ask our first speaker, that we simply have a moment of silence to remember why we're here, as they do in all gatherings. A brief moment of silence, please. Thank you. Our first welcome is from the mayor of Salamanca, a wonderful man. He is a man con humana, con corazón. He has welcomed the hikers from all across Europe last night in La Plata, and I ask him to come forward to welcome our delegates. Mr. Mayor, please. Welcome to the city of Salamanca, President of the Fundación Wyals, Vance Martin, Directora General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermina Yanguas, Señor Rector de la Universidad de Salamanca, Daniel Hernández Ruiz Pérez, Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, bienvenido Mena, Señor Subdelegado, Señor Viceconsejero de la Junta de Castilla y León, autoridades, delegados, amigas y amigos. Bienvenidos a Salamanca y gracias por confiar en esta ciudad para la celebración del 10º Congreso Mundial de Tierras Salvajes. Han llegado ustedes a una ciudad privilegiada para los encuentros y los saberes. Esta es una ciudad hospitalaria a la que vienen desde hace 8 siglos jóvenes de todo el mundo a estudiar y profesores también de todo el mundo para enseñar. Y vienen a la ciudad donde tenemos la universidad más antigua de España, la Universidad de Salamanca. Vienen a la ciudad donde Francisco de Vitoria alumbró el derecho de gentes junto a teólogos, juristas, economistas y pensadores de la Escuela de Salamanca. Ellos nos enseñaron que los seres humanos éramos iguales, independientemente del color de la piel, de nuestro credo o de nuestra raza. Ustedes han viajado desde 50 países de los 5 continentes para reflexionar y lanzar un mensaje de esperanza, pero también de responsabilidad, un mensaje de optimismo, pero también de exigencia. Desde Salamanca ustedes recordarán que no solo basta con salvaguardar las especies, sino que también es necesario conservar los lugares donde se encuentran, porque habrá contenido siempre que preservemos el continente. Esta ciudad es una ciudad histórica, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años. Y conocemos bien la importancia de respetar el legado y la historia de las generaciones que nos precedieron. El patrimonio histórico, al igual que nuestra riqueza natural, es hoy una fuente de vida y de oportunidades para todo el mundo. Nuestra obligación es conservarlo, ponerlo en valor, para que sea disfrutado durante muchos, muchos años por las próximas generaciones. En Salamanca es una ciudad que atesora varios títulos y otro de ellos es que somos Ciudad Europea de la Cultura. Y recordamos también que la cultura es posible, desde la cultura es posible defender la conservación del planeta.
Cuando Geoff Dalglish llegó ayer al Ayuntamiento de Salamanca después de 125 días de viaje, tras dejar atrás 6 países, 4 cadenas montañosas, le dije que su viaje simbolizaba que durante la celebración de este Congreso todos los caminos para la conservación y el respeto de la naturaleza llevarían hasta Salamanca, nos traerían a nuestra ciudad. Geoff ha llegado hasta Salamanca impulsado tan solo por sus piernas, sin más ayuda que la de su cuerpo, al igual que viajaban las primeras tribus nómadas con las que empezaron los movimientos de población. Aquellos nómadas les impulsaba la necesidad vital de encontrar caza y nuevos pastos, y a nosotros, sus descendientes, también nos mueve la necesidad de conservar el mundo que ellos nos legaron. Los pueblos nómadas se reunían a la luz de las hogueras donde nació la narración, y nosotros hoy nos comunicamos en este magnífico Palacio de Congresos a través de las nuevas tecnologías, pero a unos y a otros nos mueve el mismo deseo de legar a las nuevas generaciones el mejor mundo posible. La necesidad de volver a los orígenes y de convivir con la Madre Tierra desde el respeto, compartiendo nuestros conocimientos y nuestras experiencias para que nuestro mundo gane. Termino como empezaba, agradeciendo a los responsables de Wyall su confianza en Salamanca para situarnos en el mapa mundial y concedernos la excelencia. Salamanca, ciudad que celebró en este mismo Palacio de Congresos en el año 2005 la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, quiere aprovechar ahora esta oportunidad para promocionarse de nuevo internacionalmente. Y lo quiere hacer con la ayuda de todos ustedes y desde la esencia de nuestra ciudad: el respeto a la biodiversidad, la tolerancia con las ideas de los demás, la convivencia entre las diferentes culturas y la crítica constructiva desde la cultura y el conocimiento. Piensan desde una ciudad, pero les escucha el mundo entero. Y desde Salamanca nos van a enseñar que un planeta mejor es posible. Muchas gracias. Thank you very much. Mr. Mayor, thank you very much. He's a fine man. I like him very much. Our next welcome is another man that I met a couple of years ago. He has a lovely name, Bienvenido. He is the, Bienvenido Meña Marchand, and he is the territorial delegate to the regional Deputación de Castilla y León. Bienvenido, please, come. Buenos días, bienvenidos a Castilla y León, bienvenidos a Salamanca, autoridades, compañeros, amigos. Gracias por permitirme dirigirles unas palabras en esta sesión de apertura del Congreso Mundial de Tierras Silvestres, en su 10ª edición. Y permítame confesarles que para mí es una satisfacción y un orgullo. El encuentro que hoy inauguramos presta especial atención a la recuperación de la naturaleza en Europa en las últimas décadas, y precisamente por esto me gustaría que mis palabras sirvan para destacar el importantísimo trabajo que la Junta de Castilla y León, administración a la que represento en la provincia de Salamanca, viene desarrollando en el ámbito medioambiental. La conservación ambiental responde a un compromiso político firme. Creo que las políticas medioambientales y una educación orientada a la conservación de nuestro entorno natural son, sin lugar a duda, los pilares sobre el que se asienta el auténtico ecologismo, y por eso la Junta de Castilla y León se ha implicado a fondo en la puesta en marcha de programas de conservación y enriquecimiento del medio ambiente, en la aprobación de normas protectoras de la naturaleza y, muy especialmente, créanme,
en la educación ambiental en todos los ámbitos, desde los escolares hasta las personas adultas. La provincia de Salamanca es un ejemplo de gestión de nuestros recursos naturales desde la responsabilidad de quienes tenemos las competencias. En nuestros espacios naturales hemos respetado escrupulosamente los mandatos europeos. Y la real. En la actualidad, muchas han desaparecido, pero aún quedan restos de otras que pretenden o que pretendemos conservar. Recorran también el Parque de las Arribes del Duero en el oeste de Zamora y Salamanca, donde el río se hace frontera con Portugal y se encajona formando los cañones más profundos y extensos, se dice bien casi un centenar de kilómetros, de toda la península ibérica. Por ello, un espacio natural privilegiado en el que destacan principalmente la belleza agreste del paisaje granítico y una rica y variada fauna y flora. No dejen de visitar también los espacios naturales protegidos de la Sierra de Candelario, el Rebollar y las Quilamas. Pasen la provincia de Salamanca y disfrútenla. Tengan la certeza que desde nuestra responsabilidad vamos a seguir trabajando duro para dejar a nuestros descendientes un entorno natural tan habitable y tan bello como el que hemos recibido. Muchísimas gracias. Thank you very much, Bienvenido. Fantastic name, welcome, huh? This is good. I would like this name. Our third very honored guest, we are honored to have this guest, pardon me, represents a very modest institution. It's only 800 years old. The University of Salamanca has been a great partner for Wild 10. I really can't thank you enough. We have been working with them for 2 years, and really one of the finest academic institutions I've ever worked with in the world. So I would ask you to welcome the rector, what we would call the president, is the rector of the university, Daniel Hernandez Ruperez, please. Dear participants in Wild 10 Conference, dear friends, it's really my privilege and great honor for me to have a chance to welcome all of you to Salamanca. Since I first knew Banse's plans to organize Wild 10 in Spain, and particularly in our town, that was 2 years ago, as Banse says, I thought that this would be a great opportunity for all of us
and I felt that Wild 10 would surely become one of the most important events to be held in this town during 2013. Furthermore, I am very proud of your decision to hold many of your meetings and activities at university buildings. Our staff has tried to cooperate with you for a long time to make this event succeed. Svan says the University of Salamanca is one of the oldest universities in Europe. Despite our youthful enthusiasm, in 5 years' time, will we celebrating our 800th anniversary. We are proud to say that all along its history, our university has been a role model for many other Latin American universities. Indeed, in the past 5 centuries, several Latin American universities which has achieved a good reputation had followed our track. It's been a long journey of achievements and commitment with science, culture, research, and development. To speak about this conference, more than 200 university professors and teachers are involved in research topic that you will be addressing in this conference. Biologists, botanists, agronomists, geologists, physicians, mathematicians as myself, anthropologists, professor in our law school, have research grants which are related to environmental sciences and wildlife. Thus, we all feel very proud to be part of Wild 10 and wish you a great success in all the activities that you have organized. Let's make this planet wilder because this is the real path to the progress. The wilder, the wiser. Thank you very much. We're feeling very welcomed. I think it's marvelous. When we began this process, the trail to Salamanca, El Camino Salvaje, we were invited to come to Spain by the ministry. At that time, it was the Ministry of Environment. The government has changed, as governments do. I'm an American. I can tell you that this happens. The government now, they had an amalgamation. It is now the Ministry of Agriculture, Food, and Environment. And we've been working with them very closely. They've had a very challenging time. It's not been easy in Spain. And they've worked very closely with us on all matters of cooperation, a little bit of finance, but then they had to give finance to their people, and that's fine, okay? But they stayed with us. And our main contact there, who is with us today, who's representing her minister, is Guillermina Yanguas, and she is the General Director of Environment for MAGRAMA, the Ministry of Agriculture, Food, and Environment. Guillermina, please. Thank you, Vance. Estimadas autoridades, señoras y señores, es para mí un gran honor participar en la inauguración del Encuentro Global del 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres y darles una calurosa bienvenida en nombre del Gobierno a nuestro país, en el que espero, estoy segura, que van a tener una muy grata estancia durante estos días. Este Congreso nos brinda una excelente oportunidad para comunicar
impulsar e intensificar nuestros esfuerzos hacia objetivos comunes como es el de conservar y restaurar la biodiversidad. Por primera vez en su historia, el Congreso Mundial de Tierras Salvajes se celebra en España, un país de la cuenca mediterránea conocido por su riqueza natural. Creemos firmemente que la realización de este décimo Congreso constituye para nosotros una oportunidad única para comunicar a la sociedad el gran valor de la biodiversidad y para poner en común las experiencias desarrolladas en esta materia durante los últimos años. El gran comunicador y ambientalista de todos conocidos, Félix Rodríguez de la Fuente, afirmó lo siguiente: el hombre es síntesis del universo. El planeta es síntesis del universo. Entre el hombre y la Tierra hay un abrazo profundo. El mejor conocimiento de nuestra naturaleza nos va a ayudar, sin duda, a respetarlo aún más, a quererlo aún más, como nos decía el gran comunicador. Como espero que puedan comprobar por sí mismos durante las visitas de campo previstas, España es un país que atesora grandes riquezas naturales, a pesar de tratarse de un territorio habitado por el hombre desde hace centenares de miles de años, como lo demuestran los restos de homínidos encontrados en la Sierra de Atapuerca. Nuestro rico patrimonio natural cuenta con abundantes especies singulares, muchas de ellas consideradas en cualquier lugar del mundo como símbolos de naturalidad y buen estado de los ecosistemas. Los lobos, los osos, los linces, el quebrantahuesos, las águilas imperiales, los buitres negros, las avutardas y una larga relación de especies que mantienen en España las mejores poblaciones del continente europeo. También me gustaría destacar el gran número de especies endémicas, de especies que solo se encuentran en nuestro territorio, fenómeno que se debe al papel que jugó la península ibérica como refugio de fauna y flora durante las últimas glaciaciones. A modo de ejemplo, de las 7.000 especies de flora vascular con las que cuenta nuestro país, casi 1.300 son taxones endémicos de la España continental. Este número se incrementa aún más si se tiene en cuenta las especies presentes en Canarias y en Baleares. En especial, la riqueza endémica de la que nos sentimos muy orgullosos nos confiere también una importante responsabilidad, ya que su conservación depende exclusivamente de nosotros. Las políticas de conservación de medio natural que se vienen desarrollando desde hace ya muchas décadas requieren un esfuerzo continuo para su mejora y mantenimiento. Me gustaría destacar que entre las primeras políticas para la conservación de la vida silvestre encontramos un ejemplo evidente en la declaración de nuestros primeros parques nacionales. El primer parque nacional creado en España fue el Parque Nacional de Picos de Europa, que se declaró el 22 de julio de 1918. En esa fecha, aún no se había declarado casi ningún parque nacional en el resto del mundo. Desde entonces, se han declarado 15 más, el último recientemente, que es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que fue declarado por este Gobierno hace unos pocos meses. Además de los parques nacionales, existen en España 1.537 espacios naturales protegidos en sus distintas categorías y 1.806 espacios de la red Natura 2000. En lo que respecta a esta red, el instrumento más eficaz diseñado por la Unión Europea, nuestra participación en el esfuerzo común queda reflejado en el alto porcentaje de nuestro territorio que se encuentra englobado bajo esta figura de protección. Más del 27% de la superficie de España se encuentra en Red Natura, lo que supone el 18% del total de la superficie terrestre de la Unión Europea protegida dentro de esta red. Todos estos espacios desempeñan una función decisiva para la conservación de los ecosistemas y la supervivencia de las especies y para el mantenimiento de los procesos ecológicos y de los bienes y servicios ecosistémicos. Son uno de los instrumentos fundamentales para la conservación in situ de la biodiversidad y también una importante oportunidad de desarrollo y creación de empleo verde en diversas áreas como el turismo de naturaleza, una actividad que ha venido creciendo desde hace años y que cuenta con importantes expectativas de futuro en un país tan rico como el nuestro. Además de las políticas de protección de espacios, me gustaría reseñar algunas actuaciones específicas de conservación de especies emblemáticas.
Por ejemplo, la recuperación del águila imperial, junto con el lince, nuestro mayor símbolo de vida salvaje en la región mediterránea. En el año 2012, la población reproductora de águila imperial rondaba las 370 parejas en España y 10 en Portugal. Esta situación contrasta fuertemente con la que se presentaba hace unos años, el siglo pasado, con apenas unas 50 parejas confinadas a los lugares más recónditos del país. Se están acometiendo también importantes esfuerzos para recuperar la biodiversidad perdida en el pasado. Actualmente tenemos en marcha importantes programas de reintroducción de especies, entre las que me gustaría destacar el programa del ibis eremita, el del quebrantahuesos o el del oso pardo en Pirineos. Además, estamos estudiando en diferentes niveles de avance programas de reintroducción de otras especies como el esturión europeo, la grulla damisela o el lince europeo. También España ha jugado y sigue jugando un papel muy relevante a la hora de suministrar ejemplares para programas de reintroducción de especies extinguidas en otros países de Europa, como es el caso de la cesión de buitres leonados, de buitres negros y de milanos para Italia, Francia e Inglaterra, respectivamente. Otro tema importante que me gustaría destacar, y por la relevancia que tiene para la conservación, es la lucha contra las especies exóticas invasoras, materia en la que España juega un papel fundamental al ser uno de los países punteros en la Unión Europea. La investigación aplicada, en especial la que permite compatibilizar la mejor presencia de fauna silvestre con las actividades humanas, constituye también una prioridad para nuestro ministerio. Todas estas políticas que les he reseñado de conservación de la biodiversidad se diseñan y aplican integrando al máximo la presencia del hombre y sus actividades, que en muchos casos condicionan el estado de conservación favorable de esos recursos naturales. En un país como el nuestro, resultaría muy difícil plantear políticas de exclusión de las actividades humanas para conservar la naturaleza. Por ello, nuestro afán ha de centrarse necesariamente en hacer más compatibles valores naturales y actividades humanas, de manera que ambas puedan convivir armónicamente y apoyarse mutuamente. Tenemos que acabar con esa sensación a la que aludía Víctor Hugo cuando señalaba que produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha. Me complace saber que este 10º Congreso WILD está enfocado a la obtención de resultados prácticos en beneficio de la naturaleza y de las personas. La historia nos ha demostrado que la acción del hombre es uno de los componentes clave en la estructura y función de los ecosistemas, y por ello es determinante su compatibilización con el mantenimiento y restauración de los recursos naturales en los que se desarrollan. Finalmente, me gustaría remarcar el firme compromiso del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para seguir trabajando con el objetivo de conservar y restaurar la vida salvaje de nuestro país. Acontecimientos como este encuentro global, que hoy tengo el honor de inaugurar, sin duda aportarán ideas y propuestas de gran interés para que el abrazo entre el hombre y la tierra sea hoy más que nunca una realidad. Muchísimas gracias. Thank you very much, dear Mina. Y all of our honored guests, and I'd like you all to just join me in thanking them for taking time out of their busy schedule this morning to welcome us from all points of the world, from many cultures. So thank you very much.